Hola, hola, bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No se pierdan el programa de hoy porque tenemos mucho material explosivo, les diría. Ayer hablé bastante con Dalma Maradona. Por primera vez van a conocer su palabra en un ratito. Está muy enojada con varias cosas. Una es con su tía, que habló ayer en este programa. Obviamente también está enojada con la revista Caras, como vieron ayer. Vamos a hablar de ese tema. Hablé con Diego Junior también, que va a venir a la Argentina dentro de muy poco. Enseguida les voy a contar lo que me dijo Diego Junior, lo que me dijo Dalma Maradona. Y también hablé con Magalí Gil, una chica que está peleando por su identidad. Ella estuvo reunida con el entorno de Maradona el año pasado y estaban por hacerse el ADN, pero después pasó algo que interrumpió ese ADN y ahora esa causa sigue, ya está presentada y este viernes hay una audiencia con una jueza para comprobar su filiación. Ella es Magalí, que cuenta su historia en este video que subió ayer a sus redes sociales. Le voy a contar la historia completa de Magalí en un ratito. Y otro tema es Claudio Pol Caniggia. Furioso, me llamó ayer, furioso con Mariana Nanis. Obvio, el teléfono. Sí. Ayer me ardió el teléfono. Contra Mariana Nanis y contra su abogado. Me habló de las denuncias de violencia, de los parques eólicos. Punto por punto. Tiene razón. Me explicó todo Claudio Pol Caniggia. Se lo voy a contar después del corte. Ya venimos. ¿Querés la Mac? ¿Querés? ¿Me escuchan ahí? ¿Querés la máxima eficacia para eliminar viejos cilindros? Andalo Seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo, los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Enseguida, por primera vez, van a conocer la palabra de Dalma Maradona en su semana, obviamente, más difícil. Les voy a contar lo que estuve charlando con Dalma ayer por la tarde. Van a escuchar a Diego Junior también por primera vez, qué le pasa, cuándo va a venir a la Argentina y algunos detalles que me estuvo contando. Sigue en contacto con sus hermanas. Vamos a hablar de ese tema y también les voy a contar cuándo se cortó la comunicación con Diego Junior y por qué. ¿Está bien de salud al margen, ¿eh? Está mejor. Está mejor. Pues estuvo muy mal. Le estuve preguntando también por eso, porque sufrió bastante el positivo de COVID que tuvo, claro, doble pulmonía. Ahora voy a contar de eso. También hablé con Magalí Gil, una chica de 24 años que dice ser hija de Diego Armando Maradona. Ella fue criada por sus padres adoptivos. Su madre la dio en adopción y el año pasado le contó que era hija de Maradona y a partir de ahí empezó todo el trámite judicial. Estuvo reunida con Morla, la ven y algunos dicen es muy parecida a alguna de las hijas de Diego. Les voy a contar la historia de Magalí, que sigue adelante por la lucha de su identidad, quiere saber si es hija o no de Maradona. Y otro tema es el de Claudio Pol Caniggia, que está furioso y harto de Mariana Nanis. Me habló de locura, de despecho. La verdad, nunca lo escuché tan enojado a Claudio Pol Caniggia. En instantes le voy a contar todo y ahora nos vamos a meter con Nacha Guevara, que ayer tuvo una noche... ¡Tremenda! ¿Qué le pasa a esa noche señora? Noche de Nacha. Ahora nos vamos a meter en eso y también les voy a contar los ánimos caldeados que hay con algunos participantes. ¿Cantando? Sí, y no lo van a poder creer, porque siempre hablamos de los mediáticos. Sí. Las figuras... Son los talentosas, la trayectoria, todos esos. O sea, los Miguel Ángel Rodríguez, los Aníbal Medina. Me estás leyendo como la mente, quedan? No sé por qué. Unos cuantos de esos. Ahora voy a contar. Llegó la época de compartir los mejores helados porque ahora más que nunca nos merecemos disfrutar. Compra a precio mayorista los helados más ricos y al mejor costo para revendedores, comerciantes o para tu casa. Helados Chevane, excelente calidad y al mejor precio. Bájate la aplicación Tienda Chevane ahora mismo. O envíanos un WhatsApp al 11 69 17 88 77 y te lo entregamos a domicilio.
Y le quiero agradecer a la revista Gente que ayer me invitó a los personajes del año. Era un ángel. Un ángel. Le mando un beso a Paco Mármol y a Seba Soldano. Estuvo Yanina. ¿Vos más tarde? Sí. A las 7 me ¿Te cruzaste con Laurita? Yo, viste que entraba, yo salía y entraba Laurita. ¿Les decían el color que tenían que ir? No. Cada uno lo suyo. Había zapato, zapatilla, gala, como la foto ya no es en grada. Había cortito, botita texana. Ah, es individual y después los Nacha fue con una campera de jean y un vestido. Cada uno, otros estaban... Y también el horario, porque Paula Chávez fue temprano y tenía un vestidito cortito como muy día, pero la que iba, yo fui a la noche. No me la crucé a Paula, me la crucé. Bordado, muy lindo, pero era todo bordadito. Pero era como cortito, papita, estaba desnuda. Me crucé a Gino Bogani, a Flor Torrente, a Flor Peña y después alguien de personal de salud, pero son famosos, mucho no me cruzó. Ahora les voy a contar todo, pero Nacha... Ayer tenía una... No saben lo que pasó con Moria también. Vieron que al aire... Ayer fue una noche... Moria pidió en un momento, apúrense, va. Noche de anécdotas. Vieron que está hablando en gallego. O está intentando... No sabemos. Gallego, portugués, jeringoso. Bueno, algo por el estilo. Las colectividades le van mandando cosas a Moria. Y ayer le mandaron una tortilla. Una tortilla española. Bien gallega. Gallega. Ay, me da miedo lo que vas a contar. Moria, en el camarín, se clavó la tortilla. Ay, la quiero mucho. Entera la tortilla antes del programa. Qué rico. Y a medida que avanzaba se iba como... Sintiendo mal. Ay, no. Yo la vi corriendo. Ahora les voy a contar, pero no le pegó la tortilla, le pegó otra cosa. Se llama Nacha Guevara y pasó esto. Miren, cuando a estos temas le falta la verdad, no existen. Es un tema extraordinario que está escrito en una época muy especial y toda esta casi farsa de poner algunos uniformes militares y querer hacer de eso algo, no sé qué quisieron hacer, la verdad que es casi una burla. Lo siento, pero es muy feo y no se metan con temas que no pueden defender. No, acá está la vida de este chico detrás, ¿viste? Por supuesto, no, pero entonces, no, ¿viste? No, entonces es como un mamarracho. Mamarracho, dice Nacha Guevara y les pone un... ¡No! Cero. ¿Cero? Cero. Nacha es así, desde que arrancamos el certamen, que hay días que dice no me gustó nada, pum, y no comments. Y la verdad que no lo esperábamos, sobre todo porque sabíamos que era un tema sensible, le pusimos mucho. Es verdad que puede ser que la apuesta con... que hicimos no les haya gustado, les haya parecido que era un poco infantil o que no muy real. Bueno, puede ser eso mejorar, pero después un cero es como que si no hubiese venido. No es personal con ustedes, ¿viste? Pero si no están enterados de lo que cantan. Sí, estamos enterados. Bueno, entonces peor. Okay. Para mí yo siento como que le dio bronca. Como que a veces le da la bronca y no gusta y ¡pah! Se acabó. Pocas veces hemos conectado con algunos temas sensibles por cómo hablábamos, no sé qué, y ahí hubo una derecha. Pero después, si no, es sacará. Y es terrible porque es la primera, entonces vos salís re excitado, que hiciste las cosas bien, la mirás a la coach y te dice bastante bien, y Nacha un cero. Wow. Te quedaba muy incómoda. Yo creo que es una mala elección para un intérprete como Luisa, ¿viste? Luisa, siempre no el autor o bien, ¿no? Sí, siempre. ¿Y Luisa? Realmente el que se luce es el cantante. Claro. Las mujeres tenemos la voz muy alta y debieran ellos acomodarse a lo nuestro. No, Luisa, vos estuviste muy bien, ¿eh? No capaz sé, nos equivocamos de día, no. Quizás nos equivocamos de día. Puede ser. ¿Cómo de día? Y ayer eran los 10, ¿no? Ayer estuvo mejor. Bueno. No, eso es lo que acabas de decir, es una pavada, disculpa. No, un chiste. Esto no tiene nada que ver con eso. Puede ser, es subjetivo, señora. ¿Pero qué está diciendo este chico? ¿De dónde salió? ¿Viste? Tu comentario es totalmente fuera de contexto. No, aquí no se puntúa por el día ni por la cara, querido. No, bueno, es una opinión. O sea, sí, pero es una opinión equivocada, porque da a entender que nosotros... Sí, porque da a entender que nosotros, viste, puntuamos según el día. No, mi amor, no es según el día. Aquí hay muchos años de estar sentados aquí y de hacer teatro y de escuchar. Muchos, 55 años, ¿ok? Pero era una broma, no era una cosa para tomarla realmente en serio. Lo que pasa que, bueno, yo sí hay algo que no quiero es faltarle respeto a mis compañeras, y menos a la señora Nacha Guevara, que me merece un respeto y que creo que es una profesional de primera con una trayectoria. Y me parece que eso no hay que permitirlo. Primero uno juega, trata de pasarlo lo mejor, pero después lo pensás
Realmente, así como se les falta el respeto a ella, mañana me lo faltan a mí. Entonces eso creo que no hay que... ¿No te gustó de tu coach? No, me creo que lo dijo como indirecta de que pusieron puntajes más altos. Yo lo entiendo porque él es nuestro coach y nos defiende y un montón de cosas, pero bueno, a veces hay que ver un poquito eso. Me parece que es una agresión al cohete. Mi coach fue agresivo al cohete, dice Luis Albinoni, que ya le soltó la mano al coach. Sí. Y a mí antes tiene que razón. Me agarre Nacha. Ahora, pero no le faltó el respeto. Te digo... perdón, no le faltó el respeto a Augusto. Bueno, yo lo que vi, no le faltó el respeto a Augusto. A mí tampoco. Y es más, para mí sí. Me parece que hasta la defendió a Luisa y encima Luisa le defendió. Defendió el trabajo, está muy bien. Por supuesto. Que Luisa le suelte la mano, rari. Ahora, como jurado. ¿Quién sos vos? Coach, participante, locutor, no persona que pasa por ahí para decirme, ustedes juzgan según el día, no sé qué, que ven todos los programas sí. Y saben lo, y saben lo que no siente el jurado cuando participante. Sí. No le faltó el respeto. No le faltó el respeto. Traten de hablar de uno, ya se los pedí. El jurado puede decir lo que quiera, pero el jurado no se banca una. Y sobre todo Nacha Guevara no se banca una. ¿Vos decís? No, cada vez que tiene un enfrentamiento así con un coach, aparte tiene esta actividad que ejerce prácticamente todos los días, que es subestimar al otro. Porque se viene el ranking de los insoportables del cantando. Hoy los voy a contar porque ya me pudrieron todos. Corte, ya venimos. Seguimos en LAM. Les dije al principio del programa que habíamos hablado con varios de los protagonistas, con Dalma, con Diego Junior, con Magalí, quien dice ser hija de Diego Armando Maradona, o por lo menos lucha por comprobar su identidad. Cintia habló también con Verónica Ojeda ayer por la noche, ahora nos va a contar. Pero arranco con Diego Junior. Me preguntaba Connie por su estado de salud. Yo lo vengo charlando. Bueno, ya conté 20 veces que tenemos relación desde que estuvo en el Bailando. Ahí nos hicimos más cercanos. Y la pasó bastante mal con el COVID. Estuvo internado, como ya saben. Y le estuve preguntando cómo está hoy. Además de su salud, con todo lo que pasó con el fallecimiento de su padre. Me dice, estoy un poco mejor de salud. Me anoté todo para que nadie se enoje, porque después los textuales son terribles. Hay que leer. Un poco mejor de salud, pero psicológicamente mal. Es muy duro. Estoy haciendo terapia con mi analista de toda la vida, porque perdí a mi viejo y eso es terrible para mí. Voy a viajar a la Argentina cuando pueda, porque quiero ver a mi familia e ir al cementerio, obviamente a despedir a su padre porque no pudo estar presente en la despedida. Todavía no tengo el alta como para poder viajar, porque sí, volvió a su casa, puede estar con su familia, con sus dos hijos y su mujer, pero todavía no puede, por ejemplo, subir a un avión, hacer ejercicio, claro, porque le quedó una cuestión respiratoria, el esfuerzo por ahora no, y sigo en contacto con mis hermanas. Le pregunté después a Dieguito qué piensa de Magalí, esta chica que apareció pidiendo su identidad, porque él lo vivió. Sí, está claro. Reclamando su identidad toda la vida y le costó mucho llegar 29 años. A este momento, y ahí ya después no pude hablar más. Después voy a contar lo que hablé con Magalí en un ratito, pero la tengo a Anuncia Penino, que es la mujer de Diego Junior, que la conocimos también acá cuando vino a la Argentina. Sí. Anuncia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Bien, vos? Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero preguntarte cómo están ustedes de salud. Ángel, más o menos. Uh-huh. Estamos, ¿cómo se dice? Conviviendo sí. Con esta noticia y realizando con el pasar del mismo. Dieguito la pasó... ¿Me sí, te escucho. Sí. Un poco lejos, pero te escucho. Dieguito la pasó mal, me contaba días atrás, con la internación, se asustó bastante. Ustedes tenían dos hijos chiquitos también. Sí, la pasó mal porque nosotros, los cuatro, fuimos positivos. Claro. Entonces la pasamos mal en casa con el COVID, después él con la pulmonita en el hospital y nada... Una noticia fea, una después de la otra. Claro. ¿Cómo se enteraron del fallecimiento de Diego? La primera que
lo primero fui de Guito, que estaba en el hospital, mirando la televisión, un programa de acá, italiano. Por la tele. Después llamó a mi mamá, porque yo la verdad que estaba durmiendo con el nene. Me estaba descansando. Y llamó a mi mamá y le preguntó qué pasaba. Y después yo llamé a Vanessa, porque Hanna no me atendió y las tías de mi suegro no me atendieron al teléfono. Claro. Y llamé a Vanessa Morla, la hermana de Matías. Y ella te confirmó. Y ahí te confirmó la noticia. Sí, yo le dije, Vane, por favor, decime si es verdad o no. Porque lo tengo que decir a Junior, que está volviendo loco en el hospital. Claro, no, terrible verlo por la tele. Obviamente fue noticia muy rápidamente. Y recordamos esto que está contando Nuncia. Junior estaba internado, inclusive en algún momento estuvo con asistencia. Estaba isolado, no sé cómo se dice isolado. Estaba solo. Aislado, solo, enterándose de esta noticia terrible, con lo que le costó a él, además, tener contacto con su papá. Nuncia, ¿y cuándo pudiste hablar con él por teléfono? ¿En el acto o te costó comunicarte? ¿Con mi marido? Sí. No me costó comunicarme con él. Yo podía solo escribir porque él tenía la máscara de oxígeno. Claro. ¿Y cómo reaccionó? Claro, hay algo que por ahí no se contó públicamente, que él estuvo con asistencia respiratoria porque estaba muy complicado con los pulmones. Sí. Claro, tenía la máscara con oxígeno. Claro, inclusive él un día estábamos hablando, le preguntaba cómo estaba y me mandó una foto con la máscara. ¿Estuvo asustado todo este tiempo con respecto al COVID? ¿Me podés repetir, por favor? Sí, si estaba asustado con la enfermedad, con el COVID. Claro, sí. Ahora tiene su momento de ansia, de pánico. Claro. Y Nuncia, ¿pudo hablar después con Hanna, Dieguito? Porque ellos eran muy cercanos y tenían mucha relación, no sé en el último tiempo, pero me acuerdo cuando estaban acá. Puede hablar con Hanna. Él en un momento me dijo, Diego, me acuerdo, cuando charlamos, Junior, que no quería que se sepa del COVID ni de su internación, porque obviamente ustedes estaban viviendo un momento de Diego Maradona complicado de salud. No quería preocupar a la familia. Yo sé que mi marido no quería porque sabía que el padre no estaba muy bien, ¿no? Claro. Después de la operación. Y como que no le quería darle una noticia mala. Y Nuncia, querida, ¿cuándo fue la última vez que Dieguito pudo hablar con su papá? Y yo eso no lo sé, porque como que él estaba internado en el hospital, yo no sé cuándo fue la última vez. Me parece que hicieron una videollamada después de la operación. Claro. Hacía poco entonces. Sí. Claro, porque claro. Junior iba a viajar, pero justo le da positivo el COVID. ¿Saben cómo se contagiaron? ¿Cómo ocurrió esto? Para mí, con una señora que habita, ¿cómo se dice? Habita. Sí, que vive. Vive cerca de casa mía, la puerta mía con la suya. Claro, claro, una vecina. Claro. Una vecina. Sí, una cercana, sí. Sí, y ayer vos estabas al lado de él, estuvimos charlando con Junior, me decía que está muy mal psicológicamente, preocupado por su salud, pero que fue un golpe muy duro perder a su papá, que lo pudo disfrutar pocos años, la verdad, porque hace 5 años más o menos. 4 años, justo, ¿no? 2016 creo que fue reconocido. ¿Cómo está Dieguito? Ángel, es una pregunta muy... ¿Cómo está? Está mal, claramente. Porque tiene la rabia que no se puede... no podemos viajar, ¿no? Y tiene la rabia que no viajó para verlo. Claro. La rabia que mucho tiempo para...
para buscarlo y... Y ahora terminó así. Me contaba ayer que estaba charlando mucho con su terapeuta, con su psicólogo. Sí, sí. Y sentís que lo está ayudando eso, obviamente, ¿no? Sí, lo está ayudando. ¿Y está contento que recuperó o logró contactarse con sus hermanas, tener un diálogo, aunque fue por un tema de salud del padre, se dio también por primera vez esto, ¿no? Claro, eso sí. Él es muy feliz de esto. Claramente, Ángel, no te diré, en Italia se dice media hora que mai. No sé si mejor me ahora que nunca. Claro, mejor claro. Ahora que claro. Nunca. Y todavía no saben cuándo tienen el alta para viajar. ¿Lo vas a acompañar cuando vengan? Cuando claro, vengan. Claro que sí, porque llego y los nuestros hijos. Van todos, vienen todos para acá. Nuncia, me encanta que estás aprendiendo el castellano. Sí, se entiende muy bien. Me acuerdo más cuando... o menos, Ángel, a no. Mí me cuesta hacer... Antes no pero cuando nada. Te conocí ni una palabra, ¿te acordás que fuimos a comer con Dieguito y con Nuncia y traducían? No hablaba nada. Porque se quedaba fuera claro. de todo. Sí. No, Nuncia, te quería preguntar porque vimos algunos videitos que vos subiste a redes y Dieguito a veces también compartía, pero lo que pudieron compartir, creo que solo uno de tus nenes con Diego, cómo era, sabemos sí. Que Diego como abuelo era muy baboso, por lo que cuentan siempre las chicas, cómo era como abuelo y ese vínculo de videollamadas que establecían. Mi suegro era un abuelo muy muy dulce, muy premuroso con mis hijos. A India Nicole no la vi nunca. Claro. ¿Le mandaron fotos? Claro, claro que sí. Él me contaba siempre que era muy maradoniana. Para él es muy maradoniana e India. ¿Y estás recibiendo, o sea, perdón, estás recibiendo llamadas de las tías de Diego? Digo, ¿están en comunicación más allá de, claro, de, sí. de las hermanas? Ah, ¿están en comunicación ahora? Siempre con la tía Lili, siempre ajá. Las llamamos para darle un poquito de amor. Claro, 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 claro. Nuncia, bueno. Te quería preguntar si en alguna oportunidad Diego mencionó a la nueva hija, la sexta hija aparente, que se dio a conocer, que contó que busca saber su identidad y cree ser hija de Maradona. Ella se llama Magalí y dio una, bueno, hizo un video que se viralizó, que lo vimos todos. Quería saber si en alguna oportunidad Dieguito Junior había hablado de ella, si crees que podía tener conocimiento, si el propio Diego Maradona tenía conocimiento de esta supuesta hija. Y mira, no, a mí nunca me dijo mi marido de esta chica. Claro. No sé. Yo no lo vi el video. Claro. ¿Sabés que acá en Napoli, a todas las horas, siempre hicieron ver las imágenes de mi suegro? Sí. Y mi marido, te lo juro, y no miramos la tele da. Sí, es loco. ¿A cuándo? Pasó sí. Claro, cosa. Apagaron todo y no están mirando claro. Los medios, está muy bien. Ah, sí, la ciudad de acá está loca. Y sí, porque sí, es el ídolo sí, máximo del Napoli, ¿no? Obviamente. Nuncia, ¿que estás en la plaza con los chicos? Que los escucho ahí atrás. Sí, estamos acá a hacer la vacuna. Ah, ¿se fueron a dar la vacuna? Ah, mira que bien. Sí. ¿Cuál? ¿La del COVID? No, todavía no está. Sí. Una que les toca. Bueno, no te molestamos más, dale la vacuna a los chicos, te mando un beso grande y ojalá nos veamos acá cuando vengan a la Argentina. Gracias, Ángel. Un beso a todos. Gracias. Un beso grande. Gracias. Ahí estaba Nuncia, la esposa de Diego Junior, con respecto sí. A lo que le preguntó educada, Mariana, ¿no? Súper educada, es lo más, amorosa y cero buscando fama siempre. Sí. Sí. Diego Junior también, y lamentablemente que solo haya podido disfrutar cuatro años de su padre, es responsabilidad también. Qué? De su padre, en que tardó 29 razón. Años en reconocerlo. Absolutamente. Tampoco nos olvidemos de eso. Seguro, seguro. Por suerte pudo. Por suerte, está bien, para por él... suerte pudo, pero digo... Igual hay un lío ahí que siguen diciendo sí. Que no es hijo de él. Eso te iba a decir. No, pero eso está, bueno, Diego ya está. Lo reconoció. No, a ver, ya está, pero bueno, ahora no, sí. No, y él tiene la pero lo que digan no, eso. A ver, hago una aclaración. Digan lo que digan. Digan lo es que hijo digan. De él. No, yo no digo está que no, avalado pero en la justicia. Ensuciando. Sí, siguen y con la historia. Y el responsable de eso fue él, Diego. Sí, pero ¿sabes qué? Respecto a eso quería... una información que me llegó ayer de parte de un familiar
de un entorno muy cercano, obviamente no podemos decir la fuente, estamos todos iguales, de los Maradona, es que hay un chat, que se formó un chat a partir de que Diego partió, en el cual están todos, y se planteó, creo que en el día de ayer o en hace dos días, el tema de Magalí. Entonces lo que dijeron fue de hacer, propusieron algunas partes, hacer un ADN a todos, inclusive darme a Yanina, que es una obviedad que son las cosas. Eso me parece una barbaridad total. No, ¿sabes qué? Todos dijeron, yo no tengo problema, y hubo dos personas que se negaron, que fueron Hanna y Dieguito. Hanna y Dieguito no querían hacer el ADN. No querían hacer el ADN. ¿Y porque están hartos esos chicos de que los validen? No, igual, discúlpenme. No sé. Es importante lo que está diciendo Cintia, porque a ellos les costó lograr su identidad. Claro, por eso digo. A mí me parece que sufriendo lo que sufrieron, que se nieguen. Son los primeros que tendrían que tener empatía. No los voy a juzgar en este momento, porque obviamente están todos revolucionados. Sí, claro. Seguramente cuando pase un poco de tiempo van a acceder. Y si no acceden con Dalma, con Janina, con que se nieguen a hacerle el ADN a Magalí, sí. No, ellos dar la muestra. Todos y que no estaban de acuerdo con que pero ellos no tienen que dar una muestra. No tienen que dar ninguna muestra. Lo que están tratando de hacer es ver si Hanna y Diego Junior son no hijos. Es como dice Ángel. Diego Maradona, antes de morir, lo reconoció. Es una guachada. Ahora, si el ADN le da otra cosa, la ley lo reconoció. Es una guachada porque están buscando, viste, la usan de chivo expiatorio a la nena Magalí para ver si alguno es medio dudoso. Pero ¿por qué te negas? Si tenés la reina. Más allá de este debate, que está buena la información que contás, Cintia, yo tengo entendido, porque lo escuché varias veces, que hay muestras de ADN ya tomadas de Diego Armando Maradona. Lo que pasa es que lo que está tratando de hacer falta por eso es que dicen, bueno, nos hacemos todo un ADN a ver si nosotros somos realmente hijos y que quede todo comprobado. Porque como sigue para que Dieguito Junior sea reconocido, para que Diego Junior sea reconocido como hijo de Diego, con todo el tiempo que eso le llevó, lleva el apellido del padre. Fue sin ADN igual, ¿no? Fue sin ADN. Digo, de todas maneras, es el hijo más parecido a Diego Maradona. Nadie va a discutirlo. Diego Maradona, sí, pero también estaba la versión de que era hijo del hermano y tiene todos la misma genética. Es una maldad. Eso es una maldad absoluta. Es una maldad, es una hijoputez. Coincido con vos. Y es una guachada que este chico, después de todo lo que pasó, todavía lo quieran someter a algo así por muerte cuando el padre dijo, este es mi hijo, que tardó 29 años en hacerlo. A ver, nadie mejor que Maradona sabía. Y todo por plata. Pará, ¿y todo por qué? Por plata. Pará, el que instaló que era hijo del hermano era el propio Diego Maradona. Se lo juró y perjuró a la hija. Está bien, pero no vamos a ir a 1980. Después lo admitió. Bueno, después lo reconoció, después reconoció que le había mentido a las hijas. Después también. Chicas, voy a poner un punto acá, no se enerven tanto, porque vamos a seguir con los otros. Ok. Nos enoja este casos, lo último que quiero hablar de Diego, esta es la foto que me mandó en su momento cuando estaba internado y la pasó realmente mal, porque hubo gente hasta que desconfió de esto. Pero así estaba en la clínica Diego Junior en su momento y no quería que se sepa su internación justamente para no preocupar al padre que estaba en un momento muy delicado de salud que todos nosotros no sabíamos tanto, ¿no? Lo dramático que acaba de relatar Nuncia, o sea, se enteró de la muerte de su padre por mirándolo por la tele y con un respirador puesto aislado. Y aislado sin poder recibir un abrazo de tu mujer, de un hijo, una cosa espantosa. Como y que, le pasó a muchos, ¿no? Y que no le hayan avisado también a algún familiar antes de que salgan todos los medios. Y yo creo que en la desesperación nadie, levantó un teléfono. Una hermana de Diego, alguien. Pero bueno, vamos a pasar al caso de Magalí. Magalí Gil tiene 24 años, ayer decidió subir un video a las redes, ahora lo vamos a compartir, pero tengo todo anotado como les dije porque es muy intenso todo. Me contó su historia, ayer charlamos telefónicamente y me fue relatando algunas partes, hay otras partes que no prefiere no contestar. Ella me remarca que no quiere ser una persona mediática, sino que primero quiere saber si Diego Maradona es su padre. La escuché muy correcta en su forma de hablar, sobre todo teniendo en cuenta que es una chica que tiene 24 años y que por su historia de vida ha sufrido mucho también, porque su madre biológica decidió darla en adopción, la criaron dos padres a los que ama y los considera sus padres, pero sí quiere saber su identidad. Y ahora le voy a contar algunos detalles de por qué quiere. Sí, porque en este momento decidió hacerlo público y no lo hizo antes. No, ya quizá antes, por eso. Sí. Es una pregunta. Es una pregunta. Digo, para muchos, pienso en la gente que está mirando la tele en este momento, digo, quizá ayer por primera vez aparece Magalí claro. En la vida de Maradona. Entonces nos preguntamos,
por qué aparece ahora cuando sí, Diego parece ya que falleció. Apareció aprovechando la noticia. O quizá pero Diego no. ya lo sabía y ella Diego ya había aparecido, ¿no? Diego lo sabía y tuvo contacto apareció con ella. Ella tuvo reuniones con Morla, con los abogados. Estaba todo bien y Diego iba a hacerse el cotejamiento de ADN con ella para ver si era o no. Ahora voy a entrar en esos detalles, pero primero vamos a escucharla a Magali. Hola, soy Magali Gil. Bueno, decidí hacer este video, decidí darle el comunicado ayer, decidí abrir esta cuenta de Instagram para poder ponerle fin a todas estas especulaciones, teorías, hipótesis que se están llevando a cabo respecto a mi causa. En primer lugar, contarles que mi búsqueda siempre fue la misma. Nunca tuvo una desviación, siempre fue tan simple como resolver mi identidad. Saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, es un derecho que nos corresponde a todos, a todas las personas del mundo. Por lo tanto, pido, exijo que este tema sea tratado con el respeto que se merece. ¿Sí? Por otro lado, respecto a mi causa, comunicar que esto sigue. Que mi causa nunca se detuvo, nunca se va a detener, que yo no voy a parar hasta resolver esto, hasta saber si Diego Maradona es o no es mi papá biológico, ¿sí? Así que, bueno, en conclusión, pedir justamente respeto, empatía, porque del otro lado hay una persona, y que por favor, si necesitan chequear alguna información, sean tan amables de comunicarse conmigo o con mis abogados para confirmar si eso no es cierta. Bueno, esta es la palabra que hizo pública Magali. Ayer la llamé, hablamos un rato bastante largo con ella. Me pidió que cuente, pero que no pase la conversación al aire. Me dijo varias cosas. Me dice, por el momento no voy a hablar en la tele, solo busco mi identidad. Esto es lo principal para mí, saber si soy o no soy. No es que dice, sí soy, claro, segura. Claro. Confía en la palabra de quién se la cuenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente la causa va a cambiar de carátula. Este viernes hay una audiencia con la jueza, la querella por filiación, el juicio por filiación está planteado en CABA, en la capital federal, en un juzgado, hace rato. Eso te iba a preguntar. Y coincide, hace dos años. Sí. Y coincide justo la muerte de Diego hace una semana o un poco más, con que este viernes había una audiencia que se iba a celebrar. Ella tiene 24 años, nació en diciembre del 95, vive en Villa del Parque, como contó en el video, tiene dos hijas, fue adoptada de bebé, su madre apenas nació la dio en adopción. Ella me cuenta que tiene una vida totalmente feliz, que no necesita nada económicamente. Está casada y es muy está feliz. Está casada, ¿sí? Tiene dos hijos. Uno de tres. Tiene un trabajo, o sea, no está buscando nada extraño. Me dijo, no quiero ser famosa tampoco. Obviamente sé que el apellido genera todas estas cuestiones. Y es re sencilla. Y en abril del 19, el año pasado, ya hace más de un año, casi un año y medio, su mamá biológica un día la llama y le dice, esta es tu historia, vos sos hija de Diego Armando Maradona, cosa que ella desconoció toda su vida. O sea, a los 23 años, ella se entera por su madre biológica, con la que no tenía tampoco contacto. Mucho contacto, porque bueno, pasó lo que pasó, le dice esto en abril del 2019. ¿Y cómo es la relación de la madre biológica de ella con Maradona? ¿De dónde? Intentó todo ese año acercarse a Diego. Sin ir a la justicia. Ella publica, perdón, no te quiero corregir, sí, porque esto es lo que vos hablaste con ella. Ella publica en su Instagram personal o un Instagram que ella abrió, sí, que abrió fue a fines nuevo del 2018. Digo, a ver, sí, es un año de diferencia, digo, pero lo que me refiero es que quizá, estoy bueno, pensando, por ahí se confundió, es un momento en el que Diego había empezado a reconocer hijos también, porque en el 2016 es cuando reconoce a Diego Jr. Quizá a partir de ahí, estoy pensando, sí, deduciendo, toda la madre. Lo que veíamos ayer de Morla, que dijo que quería reconocer fue como de, entonces, a todos los hijos. Empezó este interés por saber, dice, quién era. Intentó todo ese año acercarse para pedirle el reconocimiento, para hacer un ADN sin judicializarlo, esto es lo que me dice Magalí, no quería recurrir a la justicia, hasta que un día logró hablar con Morla. Y según él, según Morla, le dijo, Diego estaba dispuesto a hacerse el ADN y además, no solo que estaba dispuesto a chequear esta situación, sino que sabía perfecta la historia de su madre. Recordaba a la mujer con la que había estado. Admitió haber estado
con esa mujer. No podía saber si es hija o no, pero por lo menos reconocía... La historia era verídica. La historia que tenía con su mamá. Según me cuenta Magali, a Diego en ese momento le pareció razonable este pedido y toda la historia que contó, que bueno, sabemos pocos detalles, pero a Diego en ese momento le constaba todo eso. ¿Qué año era? No es que dijo, no la conozco. Claro, ella nació en el 95. Diciembre del 95. 95, entonces, bueno, podemos inferir. El 94 fue el mundial, claro, que los del que mundial lo sacan de la efedrina. Exacto. Lo cortaron, un año cortaron las piernas. Al año siguiente, ¿en qué estaba? Debe tener la edad más o menos de Hannah. No importa dónde esté jugando. Claro. Venía a Buenos Aires. No, ya sé, ya sé, pero para ver si nos acordamos de alguna historia de esa época. Bueno, en diciembre hay una reunión con Morla nuevamente, con Matías Morla, a la que va Magalí, y van dos de sus abogados en Puerto Madero. Se encuentran En el estudio de Morla, con Morla, y después ella va a la televisión italiana. Hizo declaraciones, Magalí había aparecido ya en una nota, no tuvo mucha trascendencia acá en Argentina, fue un tema que pasó, pero en Italia, tuvo un poco más, viajó a Italia a un programa, a dar una entrevista, a contar su historia, y eso desencadenó que se corte todo el vínculo con Matías Morla. Bueno, ahí Matías Morla dejó de contestar los llamados, las reuniones. Vamos a ver cuando estuvo Magalí Gil en Italia que contaba esto. Era la verità. E tu hai chiesto il DNA a Diego Armando Maradona? Hai chiesto di fare il test del DNA? Sì, certo. E lui vi ha risposto? Sì, attraverso i giudici, così come richiede la procedura legale in Argentina, quindi attraverso i miei avvocati. Ho fatto domanda per il riconoscimento di paternità. E loro vi hanno risposto, gli avvocati di Maradona? Cosa hanno detto? Sì, voglio chiarire questo punto, perché dalla parte di Diego Maradona abbiamo avuto la massima disponibilità. Bravo Diego, bravo. Bueno, a partir de esto se cortó la relación con los abogados. Sin embargo, lo judicial sigue. ¿Vos qué me contabas recién, Mariana? No, que hoy por la mañana vi una nota para un medio italiano, CN24, es la señal, el canal. Y lo que, digamos, les interesaba a ellos también es saber esto y todo lo que tiene que ver, por supuesto, a partir del deceso de Maradona, los conflictos que hay familiares, si realmente Maradona fue abandonado. Bueno, muchas de las cosas que nos estamos preguntando acá, pero ellos, a la distancia, digamos, y teniendo en cuenta que Maradona es una persona tan importante en sí para Nápoles y para Italia puntualmente, por todo lo que él significó para ellos. Me contaban que la televisión está realmente atravesada por Maradona. La nuestra también, pero creo que puntualmente la de los italianos está atravesada por este tema prácticamente acá, ¿no? Únicamente. Y cierro con dos cosas más de Magalí. Me dijo, me apena que haya terminado así y no poder conocer a mi papá biológico para conocer mis orígenes. Ella dice, yo quiero entender por qué tengo este carácter, yo siento que tengo un montón de parecidos en el carácter a él. Bueno, yo estoy contando lo que me cuenta ella, Janina, no me importa tu opinión, estoy hablando de Magalí, que dice que es la hija. Pero todos dicen lo mismo. Y bueno, sí, bueno, pero si lo es, si realmente es la hija. Dice, mi objetivo es saber si mi papá es biológico, si es mi papá biológico, y voy a seguir adelante en la justicia, cueste lo que cueste. ¿Ella tiene hermanos? Eso no lo sé. Me parece eso que no. No lo sé. Porque digo, por también lo menos no me lo contó. Debe ser fuerte saber que si realmente sos hija, también pasas a tener un montón de hermanos que quizás en algún momento quieran vincularse con vos. Y otra cosa, hay que ver después si tiene relación con los otros hermanos. A partir de lo que decía Connie, que me quedé pensando en esto de querer hacer memoria, que hacía Diego Maradona en el 94, 95, cuando empezamos a hacer cuentas. Digo, en principio estaba casado con Claudia, o sea, fue una infidelidad. En segundo lugar, no importa, digo, no es lo mismo la situación de Verónica Ojeda. Bueno, todos sus chicos, menos el chiquitito, son producto de infidelidad. Completamente, completamente. Pero, digo, en principio eso, en ese contexto, él estaba con Claudia. No recordamos bien en qué lugar del mundo estaría. Lo que me llama la atención es que el propio Diego, pueda acordarse de esa relación. De esa relación. Excepto que haya sido una relación con continuidad, porque si fue una relación de una noche, a vos te llaman 18 años después para preguntarte. Yo sé cuál es la persona. Pero además debe haber tenido varias relaciones que no terminaron con hijos. Claro. Seguro, por eso es llamativo, ¿no? Que Diego. Muchas,
inclusive de famosas que tuvieron claro, relación con Diego. La respuesta de Diego inmediata que vos contabas, esto de sí, como que reconocía a esa mujer, me llama la atención. Sí. No, pero incluso Morla voy a poner un punto acá, voy a poner un punto acá, ya seguimos, porque ahora con Flow podés tener Disney Plus hasta 3 meses de regalo y ver lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Y sí, a todos nos gusta Disney, así que apúrense, suscríbanse ya mismo a Disney Plus a través de Flow y una vez que pasen los 3 meses, lo vas a poder pagar con tu factura y en pesos. Flow es para vos. Enseguida les voy a contar qué hablé con Dalma Maradona. De Dalma son varios capítulos. Uno es lo que pasó con sus tías, puntualmente con la que habló ayer con Ana. En este programa, con Ana, que estaba enojada por algunas declaraciones de Yanina. Dalma me habló de Yanina también. Me habló de la muerte de su padre, obviamente. Y también está toda la polémica con la revista Caras, porque ayer salió una portada de Caras donde se la ve a Claudia en fotos de archivo, obviamente, pero con declaraciones actuales en el título, lo cual enfureció a Dalma y salió a desmentir a la revista, a decir no tiene razón. No, porque habló Maugeri. No tiene razón, porque hoy me mandó Héctor Maugeri, el director de la revista, quien hace las entrevistas más importantes, conocer con Susana, con Claudia, con las figuras más importantes, me mandó el chat en donde está justamente esta declaración. Esa frase. Esta que está en la portada existió en un chat de Claudia con Maugeri. Él le aclaró que iba a hacer una tapa en homenaje a la historia de amor de Diego y Claudia y que quería una declaración de ella para esa tapa. Bueno, ahora se los voy a mostrar dentro de un ratito porque Dalma está muy enojada con esta situación. Puntualmente con los otros temas, Dalma me dice, porque ayer hubo un enfrentamiento entre Ana y Yanina, la tía de Dalma y Yanina, por cosas que había contado Yanina acá, que todavía no terminó, tiene más cosas para contar. Mucho más. Ahora vamos a escuchar un audio, por ejemplo, de la tía, me vas a explicar qué es. Me dice Dalma, nosotros no mandamos a Yanina... No, nunca hablé con Dalma. ...ni a nadie a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie. Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar. Ahora. A esa misma señora, a Ana, la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera. Me dijo, después te llama y nunca más se comunicó conmigo. Y me mandó Dalma las capturas de esos llamados. Ahora se las voy a... ¿Te puedo responder una cosa? Se las voy a mostrar. Son 3 hermanas en contra de la familia. Te puedo responder. Justamente, mi fuente no son ni Dalma ni Yanina. No hablé con ellas porque no sé qué decirle. Yo no creo en el pésame. Con la única persona que hablé el fin de semana fue con Claudia para mandarle un abrazo, me dijo unas palabras sentidas, yo también, nos conocemos hace muchos años y compartimos cosas y no hablé de nada. Y hoy a la mañana le pregunté de la nada, le dije, hola, ¿qué tal? ¿Estás para contestarme? Me dice, sí. Le digo, ¿viste que estoy medio enfrentada a una de las hermanas de Diego? Me dice, me contó Dalma, no veo televisión. Y ahí está la diferencia entre Claudia y las 3 señoras o Dalma y las 3 señoras. La señora está al pedo, en vez de estar de luto, sufriendo por el hermano, llama acá para hablar solamente de plata, de cheques y de expensas. Uh-huh. Y Claudia, Dalma y Yanina están en la casa pasándola mal. Esa es la diferencia. Mirá, acá está, tienen las señoras con las chicas Maradona. Esto es lo que me mandó Dalma como prueba de lo que me estaba diciendo, que la verdad yo no la necesito porque a mí Dalma por lo menos nunca me mintió. Ven que dice Ana Maradona. Claro, llamada. Esto es una captura de la llamada y esperen que voy a mostrar la otra. Y acá están todas las llamadas perdidas, tuve que tachar el número. Es que Dalma nunca habló mal de la señora. Que le hizo Dalma a su tía. Cuando fallece. Miren todas Diego, las llamadas que hay, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5 llamadas que nunca la tía contestó. No, tenemos un audio de otra tía, Kitty. Espera, es esta, que déjame abrir. Que es hermana también de Diego. Es la mamá del chino. La mamá del chino. Vamos a escucharlo y ahora Yanina nos cuenta esta historia. La verdad que no sé qué van a ganar. Porque en cuanto el otro le ponga la tapa a todas, no queda ninguna. ¿Por qué? Porque el departamento, el de Nancy es de él, el de la Poppy es de él. Y cuando se destape esa ollita, ¿sabe qué? Por eso yo hoy también le dije, vos sabes qué, por unos pesos vendés a tu madre y a tu padre. Bueno, ¿qué es este audio? Te cuento lo que venía. Es la mamá del chino que le está mandando un mensaje al chino. Estaba muy... Esto no fue de ahora, fue creo que del año pasado, del anterior. Estaba... Pero para que vea cómo se manejan estas señoras, y tengo un montón más. Por eso cuando llaman y dicen, solamente se mandaban cosas de plata y departamentos. Le estaba mandando un mensaje al chino
Porque el chino algo le había hecho y le decía que lo iba a mandar al frente, porque las casas de la Nancy, de todos los que nombró, que deben ser todos sobrinos, primos y parientes, y mismo la del chino, las había pagado Maradona sin saber. Y le decía, si yo te vendo y destapo la olla, por eso es que es una familia que de lo único que se hablaban entre ellos es de compra y venta. Pero eso de dice la madre a su hijo, sí. Lo amenaza. Ese mensaje es un... Sí, lo amenaza, porque cuando se calentó, porque el chino le hizo algo, porque el chino también... Ellos acordate, estaban peleados. No te olvides que el apellido es Maradona. Y cuando claro. Muere el padre... Sí, viven del carácter. Conflicto. Claro, viven del conflicto, es un carácter así. O sea, son la señora esta, todos. Como llama a la otra y me putea en el medio de la muerte del hermano, que por ahí a mí ni me interesaría si me pasa algo así, lo que más están vale. Diciendo en televisión. Imagínate. No, en serio, por eso. O sea, pienso eso. Me vas a llamar a alguien para putear en la... Pero y por un cheque, una... Yo estoy hablando de que las señoras querían peluquería y carteras caras. ¿Qué me tiene que contestar la señora? Ellos viven... Aparte, comprobame, comprobame. Sí, ¿sí? ¿Sabés hecho... todo lo que podría tener para comprobarlo? Lo que pasa es que meto a mucha gente en un problema. Esto, este gráfica, este audio iba de la mamá del chino al chino. Se había calentado por algo y le amenazaba de que se iba a destapar la olla. Cuera el destape de la olla. Que son que de Diego los departamentos. Los departamentos eran de Diego y que Diego, mirá cuando el otro se entere que no... El otro es Diego, claro, el hermano, Diego Maradona. El otro, claro. Y cuando y le estaba como amenazando de que ella iba a hacer que se entere que el departamento de la Nancy y del chino eran de él y se iba a armar. Porque otra cosa que agrego, el chino, que tampoco tenés por qué también regalarle... A tu sobrino, o sea, está bien, a tu hermana, a tu mamá, me critican todo, a tu sobrino, que encima tuvo 400 mujeres y la fue dejando a todos con hijos. Ese departamento que lo compró Claudia Villafiegna y lo pagó, que ella sabía que era casi guita perdida, el chino haciéndose el macho, que después dice, ay, mostré la Yanina a la torre como vivo, claro, cuando no laburás vivís así, le dijo que se lo iba a devolver la guita. Nunca se la devolvió. El día que Diego se enteró que él no le había devuelto la guita a Claudia... Ahí fue cuando lo rajó, porque él también cobraba un sueldo por vivir en Dubái. Digo, más allá de que Diego haya sido millonario y tenía todas las posibilidades, y creo que cualquier hermano de buena fe puede ayudar a su hermano, a su tío, al primo, al que se le cante. ¿Nadie trabajaba? Nadie. Sí, trabajaban, no, lo que hacían, el modus operandi ahí era trabajaban para Diego. Así como están todos el chino cobraba siempre un sueldo. Tuvo 5 o 6 alrededor. Porque hay algo que se llama dignidad. No, no, las hermanas trabajaban de... Por ejemplo, esta señora... No, no, puntualmente de ninguno. Digo en general. Porque escucho que 200 vivían de Maradona. Las hermanas sí, pero esto, por ejemplo, el chino hubo un tiempo que vivió en Dubái. No, trabajaban con Diego. Cobraban asistentes. De hecho, sí, ahora actualmente nombre, no trabaja y vive de la madre que tiene un cargo en una gerencia en una empresa. Bueno, ¿cuál es el problema? Que trabaje para el hermano o el tío o lo que fuera. Digo, si Diego Maradona empleaba al hermano, al primo, al sobrino de Rocío Eso, Oliva hago, y de tanto otra hago un gente. Paréntesis acá porque me está escribiendo Magali Gil, que está viendo el programa con respecto a esta duda que teníamos con respecto, perdón la redundancia, a cuándo se conocieron. ¿En qué momento, claro? La mamá biológica. Y Diego me dice, mi mamá biológica conoció a Maradona cuando era director técnico de Racing. Ah. Él estaba acá y me aclara, yo fui a la oficina de Morla después del viaje a Italia y no tengo hermanos. Ah, por lo menos por parte de su madre. Lo que iba a aclarar es que Morla, en su momento, después del encuentro con ella, me acuerdo que, me parece que fue en Intrusos, dijo que había una chica que iba a hacerse un ADN, o sea, también, no me acuerdo si dijo el nombre de ella, pero sí lo había tomado en cuenta como que no, sí, que hasta ahora esto es lo que hay, ¿no? Y vuelvo a Dalma para cerrar lo que me dijo con respecto a Ana y a la muerte de su papá. Hay algo que se lo preguntamos a Ana ayer, es cuando vio a Diego por última vez, ¿no? Uh-huh. Porque también acusaba a Claudia, a Yanina y a Dalma de no ocuparse del padre, de no ir, de no verlo, de no ir. Cosa que no podía saber porque lo vio antes de la pandemia. Uh-huh. Ana, entonces, ¿cómo sabía que Dalma iba? Yo tengo información de los últimos días de Maradona y Dalma es una de las que 2 veces por semana la veían siempre en la casa. Dalma, Yanina y Hanna, ¿no? Sí, Yanina fue la que más se ocupó. A mí me dijeron que estaba casi todos los días iba. Verónica de hecho, a Yanina la vieron ayer en el country. Bueno, por eso estratégicamente, estuvo busca esa casa también. Porque estaba cerca de los Yanina. Y Verónica también. Verónica con Verónica también. Y en los últimos días, ahora solicitaron en el día de ayer el registro de cámaras y el registro de entradas del barrio. Ya lo solicitó la justicia y también el abogado de Verónica. Seguro. Y cierro lo de Dalma, así pasamos a otro tema que tiene que ver con Maradona también. Me dice, estoy destruida y no sé cómo voy a hacer para seguir adelante. Voy a salir por mi hija, pero no sé cómo voy a hacer.
Y no tengo ganas ni de hablar. Dice, no veo tele, no veo nada. Ese es el tema. Hablo con mis hermanas, con mi hermana y con mi mamá, pero no tengo ganas absolutamente nada. Esto es lo que me dijo Dalma, estoy destruida y no sé cómo voy a hacer para seguir, te lo juro, por mi hija. Ay, bien maradoniana también. Igual Dalma. Ya seguimos, pero sabías que llegó Full Sale a todas las tiendas YPF Full del país y con Full Sale sale a aprovechar descuentos y promociones increíbles. Sale un combo de café con dos facturas y te dan una más de regalo para arrancar bien la mañana. Sale un 50% de descuento de la segunda unidad de alfajores o mix full para una tarde de algo rico y saludable. Y sale un 40% de descuento en el segundo combo de hamburguesas con papa y gaseosa para tener una gran noche. Porque con Full Sale sale a disfrutar YPF Full a full con lo que necesitas. ¿Qué querías decir, Connie, que te interrumpí? No, que me parece a mí que las únicas víctimas de toda esta situación son los cinco hijos de Diego. Sí. Si hay más, eran más. Tanto Diego Junior como Dalma, como Janina, como... Bueno, son miles. Como Hanna, como Dieguito Fernando. No me quiero olvidar de ninguno para no faltarle ese respeto. Me parece que vivieron toda la vida con un padre, con muchas ambivalencias, con muchos claroscuros. Y que de alguna manera deben haber vivido parte de su vida en estado de alerta, esperando el llamado de obvio. Tu papá falleció, tu papá se accidentó, tu papá le pasó esto. De hecho, varias veces le y pasó que recibieron cada vez que lo llamaba, ese llamado, que han hecho lo que han podido, que muchas veces las vimos en los medios de comunicación, tanto a Dalma como a Janina, reclamar que lo querían ver a su papá y no podían. Él también rechazarlas en varias oportunidades, ir y venir con el afecto y también... siendo bastante manipulador con la relación de él con respecto a sus hijos y me parece y que que ahora también se te cae encima todos esos años de vivir en estado de alerta de esta manipulación y de violencia que sufriste. Es que él era divide y reinarás. Claro, y de, también de alguna manera de mendigar ese amor al ídolo que también es tu papá. Me entonces, parece que lo que más describe lo que es Maradona y la relación con sus hijos y familiar es lo que contaba Nuncia hoy, esa imagen que bien recalcaba Maite de un hijo... con COVID, internado, con un respirador, enterándose por la tele que su padre murió. Me parece que es eso describe todo. Y además, todo el sufrimiento del hijo, la relación con el padre, la relación con el resto de la familia. Y yo creo que la pandemia es una pavada lo que voy a alrededor. Decir, porque la verdad que lo vivimos todos estos meses. Pero me acuerdo que cuando Dalma estuvo acá dijo que por la pandemia Roma no lo estaba viendo y que cuando hacían videollamada y que casi digo el dolor que debe ser perder, para cualquiera, digo, perder a tu papá después de tantos meses de no poder verlo por esta pandemia y después ver un funeral masivo como el que vimos. Sí. Digo, la que lo viviste, paradoja de lo decir... Lo disfrutó tan poco tiempo. No lo pudiste. Muy poco aparte tiempo. Bueno, eso mismo todavía me queda en la agenda el caso Canigia Nanis. Sí. Eso me encanta, el caso Canigia. Es fabuloso. Sí, es largo, que venga la serie, por favor, Netflix, Amazon Prime, alguien que haga la serie de los Canigia. Y la locura del despecho. Despechada. No. Ay, no. La pericia psiquiátrica que va a pedir también, ¿no? Todo empezó cuando pedí el divorcio. Claro. Ahora voy a contar de esto, pero la tengo a Elba Marcovecchio en nuestro móvil, a la doctora Elba. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Gracias ¿cómo por estás? Estar ahí. ¿Cómo están las angelitas ahí? Hola, bárbaro. Están las angelitas más lindas. A vos se te ve cada divina. Más lindas. Gracias. Es el amor. Gracias, de pileta. ¿Sabés qué me gustaría, Elba? ¿El qué te gustaría, Angelita? Que vengas de Angelita una semana. Ay, sí. Acá favor. Estamos rotando, Angelita. Ya vino la doctora Rosenfeld. No claro. sé si te lo permite la agenda, pero ¿por qué no una semanita? Bueno, podría ser al regreso. ¿Por qué se no, Angelita? ¿Cuándo te estás yendo? Ah, este domingo. Ay, voy, Está regando las flores. ¿Hasta cuándo te quedas? Allá se va, claro. Y depende. Si puedo volver, ir y volver, o si no me quedo. No puede salir desde punta. Bueno, ahí depende un poquito. Le voy a pedir a Jorge a ver si me tramita. O también pueden venir los dos invitados, ¿no? Sí, Jorge va a venir, encantado. Sí, corriendo. Bueno, no te convocamos por tu noviazgo, sino... Igual te digo la... Igual de Angelita, ahí voy una semana, la regreso, pero feliz de la vida. Bueno, confirmado. Sí. No voy a dar mi versión buena. Cuando vuelvas en enero o fines de diciembre, cuando vuelvas, estás confirmada como Angelita, una semana invitada acá. Me encanta. Elba, te quería consultar algunas cuestiones generales y algunas particulares. Una es este tema que estamos hablando de los juicios de filiación. Estábamos hablando de Magalí, una...
chica que dice ser o piensa que es hija de Maradona por la historia familiar que le contaron. ¿Cómo es el trámite? Digamos, ella ya hizo la denuncia, ya está judicializado, este viernes hay una audiencia. ¿Qué pasos tiene que seguir ahora? Bueno, en general, es decir, teniendo, obviamente que ya en la fiscalía hay contenido de ADN de Diego y también están los hijos. Mucho más complejos son otros trámites filiatorios, como podría ser cuando vos no tenés contenido de la persona o contenido de familiares directos que sean inequívocos. En eso, en un caso como el de Diego, realmente, en un caso, estoy hablando de chicos que piensen, obviamente, ¿no? Que inicien el proceso y que pensando de que son hijos de Diego, es bastante, bastante simple la prueba genética. La prueba fundamental, eso lo determina fundamental el juez y determinante cuando es se hace el ADN. Claro. Sí. Sí. Se presenta una demanda. La primera medida, porque hoy, gracias a todo lo que el avance que ha tenido la medicina, la prueba concluyente es el ADN. Cuando hay negativa de la persona, te estoy hablando cuando está viva, ¿no? Te quiero decir. Sí. Cuando la persona se niega a hacerse el ADN, hay una presunción en contra y eso genera de que el juez pueda dictar una sentencia sin forzarlo, tener... ¿no? Claro, como con Junior. Sí, sí. Como pasó con Junior. No quiero hablar de los casos específicos de él porque no corresponde, pero estoy hablando de, en términos generales, del procedimiento. O sea, igual, pero en este caso, igual, digamos, sería muy tan sencillo. Importante la prueba. Porque digo, si está el ADN ya de Maradona, sencillo. Además disponible, porque esa prueba se tomó para esto, justamente, para descartar hijos que no sean. Lo que pasa es que la exhumación de un cuerpo es realmente un acto muy agresivo a la memoria. Pero acá no se requiere, ¿no? No hay que exhumarlo. Pero estoy hablando de... pero estoy hablando de que es a la memoria en general, es decir, para los hijos, para todo lo que son los parientes, es decir, y no estoy hablando solamente del contenido religioso que puede llegar a tener. Es realmente muy invasivo y en este caso innecesario. Ahora, en Elba, otros casos, como ha pasado con... No sé cuáles son los tiempos de la justicia, pero supongamos que se le toma la muestra a Magalí, que es la chica en cuestión. ¿Cuánto tiempo tarda de que se toma la muestra hasta que la justicia confirma si sos hija o no sos hija? No, y es bastante rápido. Esto es, acá funcionan las asesorías periciales. No sé si esto tramitó en provincia o en capital. En capital federal, pero es bastante, bastante rápido dentro de los tiempos judiciales. Y un poquito más también, porque para los tiempos judiciales no son tiempos humanos, pero para lo que son los procesos judiciales debería ser rápido. Supongamos que es positivo. Rápido, obviamente. Ahí se le da el apellido inmediatamente, tiene que hacer el trámite, le dan su documento. Sí, se dicta una sentencia. Y en la sentencia se ordena la inscripción con el apellido que corresponde, más que nada porque obviamente estamos hablando de datos que son filiatorios y que corresponden. ¿Y cuánto tarda una sucesión? En este caso la de Diego es muy difícil por todo lo que implica, ¿no? Las sucesiones son difíciles en sí, pero esta va a ser mucho más complicada, está empezando en estos días seguramente, y pueden aparecer otros herederos. Es probable que eso ocurra. Obviamente, y además eso pasa no solamente en una sucesión como la de Diego, sino en una sucesión cualquiera puede llegar a pasar de que se puedan presentar más herederos. Porque se presentan pero vos sabés que cuanto más dinero hay, más dicta... aparece también. Yo he tenido casos de una señora que dejó a primos y aparecieron primos de España, de todos lados. Ahora son 13. Empezaron siendo 12 y ahora son 13 lo que han aparecido. Y había mucho para repartir. Estoy hablando de otra. Y había, bueno, no estás hablando de esto, pero había bastante, pero aparecieron de todos lados. Perdón, primos, Elsa, Elba, que eran primos. Estaba pensando con esto que decías de la exhumación de un cadáver, que a Sandro tuvieron que exhumar el cadáver el juicio que no era al final, la piba que decía que era hija de Sandro, ¿cómo se llamaba? Sí, Sandra Junior, no me acuerdo la apellido. Sandra Junior, que al final dio negativo. Sí. Claro. Bueno, Connie, ¿no hablas? Sandra Borda. Sí. Sí, Connie, justamente era el caso que te iba a referenciar, pero fíjate que en el caso de Roberto,
Roberto, no había hijos. Claro, no había Sandro hijos, no, tuvo no había hijos. Contenido de ADN, claro. No había otra persona con la que como vos pudieras cotejar. Estar controlando y estar exactamente y estar bueno, cotejando, cotejando la palabra exacta. Con el presidente Perón también, ¿no? Exacto. También. Que hubo un montón de claro. Y de Elba, reclamos, claro, claro. Pero se sí. había hablado también, creo que Diego en alguna nota lo había dicho, que no iba a dejarles nada, que iba a donar todo. ¿Y qué iba a hacer un testamento? Después creo que quedó claro que no, pero como para aclarar, ¿saben si en este caso puntual ese testamento fue revocado? No se puede. Me excede el tema porque nosotros estamos con Claudia, obviamente, y a Claudia te puedes imaginar no que eso no es algo que, claro. que la, exactamente, no es algo que la afecte. Lo que sí es cierto... de que acá en Argentina alguien de que, es decir, acá en Argentina un testamento no podría estar desheredando, salvo causal, claro, pero no quiero claro. irme demasiado por las ramas, salvo causal, no podría estar desheredando en forma total a los hijos, okay. obviamente, ¿no? Es decir, que habría que ver, en todo caso el contenido de ese testamento. Igual, una vez que se abre una sucesión, estoy hablando en términos genéricos, una vez que se abre una sucesión, el mismo juzgado ordena que se libren oficios al registro de testamentos uh-huh. o para poder chequear de que haya sí, habido claro, o no claro. un testamento. Es decir, y eso es parte del procedimiento, por más que uno no quiera. Te pregunto una sí. última cosa que tiene que ver con el tema sí. Maradona. Burlando lo dijo públicamente que iba contra las personas sí. que habían tomado la foto de Diego en el féretro, que iba por, sí. por esa por esa demanda representando a las sí. hijas de Maradona. Sí. ¿En qué está eso? Mira, salió ya una medida, ya fue muy rápido el juzgado, lo presentamos el lunes, y el mismo lunes a la noche salió. La verdad que el juzgado se portó de manera fantástica, porque estás hablando de fotos que afectan realmente todo... No solo el buen gusto, no solamente el honor, es una foto desgarradora. Sí, y hay algo muy particular con estas imágenes, muy cruel. Que uno lo pone en términos, sí, es muy cruel, y cruel. Además es real de que se trabaja muchísimo en los duelos y en los procesos posteriores, ¿no? De lo que hace el duelo, se trabaja muchísimo con la formación de imágenes positivas o de imágenes de buenos recuerdos, y fundamentalmente en lo que son los hijos y en lo que son los nietos. Y ver estas imágenes, realmente son de una crueldad, crueldad que por eso realmente aplaudimos la resolución del juzgado, que fue tan rápida y nos hizo lugar a la petición. Y obviamente, más allá de eso, que es para que la foto... Es decir, que no puede aparecer ninguna foto ni en ningún tipo de medios. Esto es así. Ni tampoco en redes sociales. No, claro, claro. Ni en redes sociales. Claro, pueden, van a tener que pagar la claro, consecuencia. Exactamente. Ok. La prohibición se dicta al ENACOM, que es el organismo que rige todos los servicios audiovisuales, claro. Exactamente. Y por otra parte, a los sitios, a lo que han sido los buscadores de Google, de Yahoo, de Facebook, de TikTok, de todo, de todas las cosas. Realmente fueron muy agraviantes las fotos, demasiado desagradables. Uh-huh. ¿Y Elba, les puede caber alguna pena a estas personas, o al ser una contravención no va a pasar nada como pasa tantas veces? No, cuando tenés una orden judicial, la desobediencia... No, pero me refiero a quienes sacaron las fotos, ¿eh? Desobediencia. No a los medios. A quienes sacaron las fotos, realmente no entiendo qué se les pasó por la cabeza de pero sacar semejante foto. Pero hay una demanda civil contra y encima eso. Publicarlas. Todavía no tenemos instrucción de hacerlas. Si la tuviéramos, realmente me parece que corresponde y que merece... No, pues penalmente no se puede hacer nada. Hacerla, claro. Esas personas. Sí, es un... Lamentablemente... Por otra parte, tenés también la difusión de las fotos, no solamente la captura sí. de una imagen no consentida, sino también la difusión. Entonces, no por eso la medida tiene distintas. No, claro, son imágenes no consentidas y acá por supuesto que era una protección de nuestro código. Elba, querida, claro, buenas vacaciones. Claro. Un beso sí. a nuestro amigo Jorge Gracias. Lanata, que la pasen lindo. Disfrútenla y te esperamos a la vuelta. Se lo voy a mandar porque vos me lo estás pidiendo, ¿eh? Ya le habrás dado unos cuantos besos, me imagino. Igual. Ay, se pone colorada. Otra vez me pongo colorada. No te voy a meter ahí de vuelta. Angelita. Un beso grande para vos, Angelita futura.
Beso grande. En tu familia son todos como los Torpesi y no paran de lastimarse. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel, mira. Ellos son los Torpesi. Dolores cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Bueno, y enseguida vamos a hablar también del Cantando 2020 y el ranking de Insoportables. Me encanta. Están varios infumables completamente. Siempre pasa, ¿viste? Con detalle. Renuncia, no. Que no quiero cantar, que no quiero hacer el Zoom para recibir el voto secreto. Dale. Sí. No quiero hacer un Zoom, ya es un nivel de vagancia atómico no querer hacer un Zoom. Yo no voy porque tengo el puntaje alto. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ahora voy a contar. Eddie Makeup trae la nueva tendencia que supera tus expectativas. Brilla con Radiant Glow de Eddie Makeup. Radiant Glow es hipoalergénica y waterproof. Utiliza en rostro, escote, hombros y piernas. Conseguila a un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país, Uruguay y también Paraguay. Hoy hay sentencia, duelo y eliminación y Cintia piensa que la queda hoy, ¿no? Yo estoy abonada. Siempre pienso lo mismo. Siempre se va y sigue ahí, es como cachete, sigue. Es la que estudia. Entonces, y se me fue re mal y se saca 10. Sí. Yo canto, soy un perro, no tengo manera de tener autoestima. ¿Sentís que la máscara te manda al cadalso hoy? No, lo que hice me encantó, yo muero en la mía y voy a hacer lo mismo. Fue mucho mejor que esos dos viejos que hicieron la otra vez. Bueno, es mejor. Andé bien con los viejos. Bueno, pero yo en eso sí. Basta de acting. Sí, le fue bien porque juró hasta cualquiera. ¿Qué le pasa al jurado es la pregunta? Hay una grieta, ayer descubrí. ¿Una? No, pero cambió la grieta. A ver, había un jurado que no estaba prestando atención a nada. Habla Moria. No sé qué. ¿Qué? Moria está en la suya totalmente sola. Y están los otros tres por otro y lado. Y los otros tres cuchichean. Karina se hizo amiga. Todavía no conté lo de la tortilla de Moria. Casi la queda Moria. Ah, por ahí la Moria. ¿Pero qué tendría? ¿Algo adentro? Que... ¿Pero qué le chorizo? Chico de colorado. O panceta, o huevo, mucho ¿no huevo? Habrá metido la mano Gilla. Parece que el chorizo colorado la liquida. Era babé. Y es frito. Ángel, ¿no habrá metido la mano Gilla Murán? Es que el huevo cuando se descompone... Antes del programa le llegó la tortilla a la comunidad gallega. Se le mandó en homenaje a lo bien que hablan gallego Moria. Habla fatal. ¿Qué? Habla fatal, mi abuela exactísimo, hablaba gallego. Exactísimo. Para mí, secreto. Lo va cambiando las palabras, ¿cómo puede? Bueno, se clavó la tortilla en el camarín. Ay, no, qué horror, el dolor de panza. Para mí comió apurada. Sí. Claro. Y te cayó fatal. Pará, y fría. Le dio un ataque al hígado, sí, no. Porque los calentadores ¿cómo están lejos. ¿Cómo la piloteó al aire? Porque hay que manejar esos calores. No, es que arrancó bien, fue todo el programa bien. Se fue descomponiendo sobre el final. Y en la última pareja, yo vi que se empezó como a desfigurar. ¡Ay, no! Por eso dijo, apúrense, apúrense. Ayer pasaba de todo. Ah. En el corte la tuvieron que atender porque sí. Le ¿atender lamé. O ir al baño? Se fue un ratito. Se fue por el baño. La medicaron y pudo dar la última devolución. Ella movió el muñeco, todo, igual no le importa. Bueno, el que le fue fatal fue a Cachete Sierra, que se llevó un cero de Nacha Guevara, que le dijo que era un mamarracho y que se burlaban de la historia argentina. Mirá quién habla. Ya venimos. Ya se viene el ranking de los infumables en el Cantando 2020. Voy a contar también por qué. Lo voy a contar y por qué voy a dar algunos detalles. En un ratito y también vamos a hablar de Canigia, que no me olvidé, lo tengo acá por escrito. Que nos mira, me dijo. Mira vos. Ahora voy a dar precisiones. Pero dolor en las espaldas cervicales, tortícolis, inflamación de tendones, músculos o articulaciones por torceduras o traumatismos, masajea la zona con el nuevo Artostop Rolón. No te olvides, Artostop te calienta en todas las farmacias, mira. El nuevo y poderoso Artrostop Rolón, para masajear directamente con su exclusivo aplicador diseñado con una esfera plástica basculante que al hacerla rodar sobre la zona afectada, hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente.
Esta noche cierran la ronda Charlotte y Miguel Ángel Rodríguez y después sentencia, duelo y eliminación con el voto secreto de Moria. Hoy una pareja se va del concurso y mañana arranca el nuevo ritmo. ¿Qué cuál es, Cintia? Cachengue. Cachengue. Yo le dije cachengue. Viene el carnaval carioca. Carnaval carioca le pusimos, pero se vienen las primas. Estoy saliendo con un chabón. ¿A vos qué te toca? Estoy saliendo con un chabón. No estás saliendo con ningún chabón. Ya te digo que van a odiar el jurado. Yo la voy a bancar en contra de ese jurado maligno. Color y reparación al mismo tiempo. Farmacolor Repair Gold 24K. El revolucionario sistema de coloración permanente reparadora que encontrás solo en farmacias. Mirá. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas, brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farmacolor Repair Gold 24K. Color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farmacolor tradicional. Es más, y si el jurado va contra los temas, yo voy a pedir votar como jurado y sumarme al quinto jurado. ¡Que no me saque! Para hacer justicia. Eso. Bueno, vos no te prepares igual porque si es feo te voy a matar igual. No, bueno. Yo voy imparcial a full. Cuando termine el programa, cuando termine el LAM, voy a pedir votación para este ritmo carrera. ¿Puedo decir una idea que yo tuve que no me la tuvieron? Si votó el bolillero, puedo votar yo también. Como todas mis ideas en esa productora del mal. Yo dije, a mí me encantaría que les pasen una lista de 60 canciones posibles y que saquen en el momento, improvisen de verdad en el momento. Claro, pero cada uno. Improvisación en el bailando, nos mató eso. No que las tengan que estudiar. Sí, improvisación en el bailando se hizo. Exacto, eso. Tipo karaoke, que la vayan leyendo. Claro, karaoke, mi amor. Me encanta. Vieron las novedades que nos acercó Cachamay, ahora también tienen bizcochitos. Sí, Ángel, Cachamay lanzó los bizcochitos con menor contenido graso y una de las propuestas es con romero. Qué rico. Todos tenemos que probarlos y no los podemos dejar de acompañar con unos buenos cachamates. Bueno, ayer ocurrió algo que después Jay contó, Jay Mamón está pasando una semana difícil, él y su familia, porque su papá fue operado de urgencia. Es un señor grande de 84 años, Jay tenía que cantar esta semana. Bueno, la producción sabía, Laurita y yo también conocíamos el detalle y nadie más, porque él no quería que trascienda. En el medio de esto le agarró fiebre en estos días, lo hisoparon y por suerte era negativo, por eso pudo presentarse ayer, pero hubo otro día que no estuvo en la gala. El miércoles fue. ¿Fue él? El miércoles, el día que cantaba yo. Bueno, él no pudo estar ahí, entonces lo que pasó es que llamaron a otros participantes. Sí, para, bueno, ser buen compañero. Como pasa siempre, a ver, claro. No puede cantar a alguien por X motivo, como pasó con otros que fueron hisopados o con problemas personales. Sí, claro. Te toca cantar a vos. Claro. No, como además, pasa históricamente en el concurso. Siempre lo hacen y tienen que estar listos. Empieza el ritmo y tienen que estar todos listos. Si a Cintia le dicen cantás miércoles, jueves o viernes, lo decide la producción. Así pasa en general. Claro, quizá le dijeron, vas a cantar el jueves, pero de golpe lo llamaron y dijeron, no, mira, tenés que venir hoy. Y bueno, o tenés que venir el miércoles. Cambiaron el día. Por eso hago esta introducción para explicar todo lo que viene después, ¿no? A ver. Que a mí la verdad me parece justo que ustedes que ven el programa y que votan, tienen que saber todas estas cuestiones. Está muy bien. Está justiciero. Porque Jabe, súper profesional, iba a ir, no pudo ir por lo que le pasó. Y ayer igual fue, a pesar de haber estado acompañando a su padre en la operación, fue y cantó. Él dijo algunas cosas antes de como que estaba en otro planeta, pero no quería contar para no influir sobre el jurado. Una vez que el jurado votó, lo dijo. ¿Qué pasó? En su momento llamaron a Miguel Ángel Rodríguez para reemplazarlo. Y Miguel se negó. Se negó a ir. ¿Cuándo? Cintia tenía razón, quisquilloso. Yo era la loca, era la quilombera que siempre quería colgarme de alguien. Ahí está. Desde el día uno, siempre pide el día en que cantar. Fíjense que siempre... Siempre canta último. Es falta de solidaridad. Y esto es un problema de salud. Y más con lo buen compañero que es Jay, porque lo quiero decir, es muy buen compañero. Es probable también, porque no hablé con Miguel, que no supiera que lo llamaban por esta no razón. No, pero por esta razón. Si te llaman, tenés Somos que ir todos iguales y cantar. Adentro. Somos profesionales, vamos a ¿Viven trabajar. ¿Viven muy lejos de ideas? No sé, pero te llaman con tiempo para ir a cantar. Él lo que argumentaba es que no estaba listo todavía, pero bueno, canta hoy, que es el último día. ¿Cómo no estaba listo antes? Tienen que estar listos todos. Bueno, este es un caso. El otro caso es el de Claribel y Agostina, que está todo bien con ellas, pero el coach renunció porque estaba
Harto. Ayer dijeron mucho trabajo, no sé qué, bueno. Sí, que se pinta, tenía que ir. Tienen pinta de intensas. Ellas me dijeron mucho trabajo, pero ya antes, ¿te acordás que cuando fue el tema de que se pelearon ellas por el tema del posteo que hizo Claribel y qué sé yo? Ese fin de semana, ellas me lo negaron y el coach también en su momento, pero ese fin de semana el grupo de WhatsApp ardió porque primero Claribel se enojó, les dijo de todo. Sí, sí, así que ya venía hecho, tenso todo. En el bar, o sea, estabas, lo podías presenciar si parabas un poquito la oreja, de que estaba bastante tirante la, o sea, la relación entre ellas. Tipo, son mamá e hija y vos ves otra relación. Otro caso similar es el de Carmen Barbieri, que le está dando prioridad a su trabajo en el teatro que al cantando. Claro. Que es un contrato que tenía de antes, él cantando, cuando ingresa Carmen no tenía otro trabajo. La obra con Flavio vino después. Vieron que en algunos Zoom no estuvo, que estuvo su cantante. Después salió desde el camarín. Sí, pasó lo mismo ahora, yo no puedo ir porque tengo teatro, no puedo cantar. Bueno, Charlotte. Hagan lo que quieran. El otro día. ¿Dijo eso? Hagan lo que quieran. Claro. Después lo negó, viste que Carmen dice, después dice, ve. Pero bueno, cosas que van podrían pasando. Decirle quédate con el teatro. Podrían tranquilamente decirle quédate con el teatro. A Charlotte el otro día tenía un puntaje dudoso, le pidieron que vaya al piso a recibir la nota y dijo, no, yo estoy con buen puntaje, a mí sácame de Zoom. Pero son unos maleducados. Fue el día que salió con el perro así medio... La verdad es una falta de respeto para toda la producción, para un trabajo, para los compañeros. Si mañana levantan el aislamiento social o ya se puede ir 10 personas a un piso, son unos maleducados atrevidos. Bueno, y Charlotte además todas las semanas renuncia. Por B, no, renuncio, no quiero ir, no sé hay qué. Que tener huevos. La tienen que convencer y casi rogarle para que vaya a cantar. Creer. Lo cuento esto más allá después de lo que hagan en la pista, si es bueno o es malo, para que sepan cómo se van manejando cada uno. Porque así como pasa esto, hay un Jay Mamón que va claro, y cumple. Ella renuncia, porque hay un Cachete Sierra que a pesar de todo lo que pase, va y cumple. Cintia, que tiene 1 millón de quilombos por día, va y trabaja pero con las mismas ganas. Mirá lo que estamos resaltando, igual. ¿No? Las personas que cumplen. Lo que debería ser obvio. Normal. Exactamente. Chicos, no hay trabajo. Estaban rogando que tuviéramos trabajo. Sí, no tenían otra cosa. Por Dios. Los actores especialmente, ¿no? Exactamente, tienen que valorarlo. El representante de Charlotte estaba desesperada para que Charlotte trabaje. Lo que te da bronca es eso que me pasó ayer con Nacha. Lo maltrata a Cachete, pues lo maltrató, no te puede gustar, fue un horror como lo trató y de repente le chupan las medias a Charlotte que renuncia, no quiere ir, se para y te dice acá está todo arreglado, yo lo conozco a Chato y Jope, deja picando como que hay matufia que es incómodo para y los cuando otros. Cuando la salvan no está arreglado. Claro, tal cual, entonces te para, ella cualquier cosa, se para y dice cualquiera y a Cachete que el tipo va, lo maltratan, va a todas las sentencias, nunca en su vida creo que recibió el voto en Zoom. Divino, o sea, está todo como mal enfocado. Bueno, hubo gente que se arreglaba todo con Tinelli, Tinelli ni les habla. Delirios que tienen en el cerebro algunos, así quedaron. U otros que, por ejemplo, esto estoy hablando ya a lo largo del concurso, no de ahora puntualmente, decían, bueno, yo renuncio, si no me salva hoy los jurados, renuncio. Claro. Váyanse a su casa, ahora chicos. También. Bueno, hay algunos eliminados, que tienen esa teoría. Hablé con uno en particular, no lo voy a nombrar, pero hay alguno en particular... Y varios, pero esto porque hablé directamente con él, no me lo contó un tercero, que está convencido que quedó fuera del certamen porque esta otra persona, que creo que en ese momento era Charlotte, quiso quedarse. Del que yo hablo, no, era un varón. Bueno, y hay otros que te dicen... Pidió era un varón que pidió. Para ir a cantar un día, porque no estaba listo y era feo lo que hacía, sabía que era feo, que lo salven. Obviamente le dijeron que no. No, y hay otros que hablas y te dicen cuando lo saludás, che, bueno, te fuiste, te lo excusás. No, yo ya tenía arreglado. Yo le había pedido a la producción que me saquen. ¡Por favor! Eso viene desde el bailando. Yo ya tenía arreglado, me sacaban 2006. 91. Claro. Siempre es desde que bailaba Pradón. Claro. Más o menos. Ahora, igual a veces. Lo que dice Connie es ahora. Que caiga ahora el karaoke. Es verdad. Para mí es karaoke con pantalla así, entrala como pueda. A ver quién canta bien. Y arreglate. Sí, y arreglate. Para mí, yo no sé si correría ese riesgo. Va a ser un loco. Y me encanta, mi amor. Sí. Porque esto no es un loco, lo que veo todas las noches yo desde mi casa, mi amor. Es el coliseo. Me estás cargando. Esto es un loco con el salto. Dos parejas es un loco con el salto. Es para reírse. A mí me causa más gracia lo que cantan mal. Sí, ensayado y todo es un loco a veces. Claro, me encanta aparte porque ver la emoción. ¿De qué canción te va a tocar? ¿Cómo se arreglan en el momento? Que te pase la letrita. Igual, como digo, hay de todo. Si sabés leer. No todos son iguales. Rocío Quirós y Rodrigo Tapari son súper profesionales. La rompen. Ensayan y la rompen. Ángela y Brian
Lo mismo. Me encanta. Luisa Albinoni ensaya y está siempre dispuesta para ir. De hecho, una vez que no pudo ir Carmen por el teatro, supuestamente la mandaron a Luisa, le fue mal y se la bancó. Sí, Luisa nunca se queja. Incluso ayer que la mataron. A Carmen le molesta que le bajen el puntaje. Lo que sí estaba muy enojada, la escuché. En la nota lo suavizó un poco más, pero la escuché mandándole un audio a su coach. Muy caliente y le dijo, a mí no me rompas más las pelotas. Para estas cosas, le dijo, yo no estoy para estas cosas, para que le faltes así el respeto. Si vas a seguir haciéndote el picante, renuncio. Afuera. Ah, no, renuncio yo. Tiene razón. Me voy del certamen. No, no te vayas, ¿no? Me faltó el respeto a Augusto, la defendió. A Luisa y a Augusto. No, bueno, pero hay participantes que no le gusta. No, pero no le faltó el respeto. Tres de caverna que lo hace. La incomodó. No, a ver, ¿en qué momento le faltó el respeto? La incomodó. Decime a mí, vos votás según el día como venís. Claro, bueno, mal. ¿Qué sabés cómo vengo? ¿Qué sabés cómo estoy? Bueno, Ángel, él puede opinar. Está bien, pero opinar del trabajo. Sí, bueno, pero pará, ¿puedo decirte algo, Ángel? Sí, esto mismo que vos decís, Moria Casán se lo dijo hace algunas, al principio de año, a Jay Mamón, porque en vez de analizar cómo había cantado, lo analizó en la previa cuando bajaba la escalera. Pero, digo, entonces esto el jurado puede hacer eso, pero un coach o un participante. No, ay, pero descubriste América, más vale. Si el jurado está para evaluar cómo vienen los Ángel, te apaga el micrófono, pero vos no le apagas el micrófono. Te apago el micrófono, Maite. Listo, lo decido yo. Aparte, si es que otra cosa. El jurado tiene la capacidad de evaluar cómo viniste, cómo bajaste la escalera, el acting, cómo cantaste, el vestuario, pero más allá de eso, el clima, si todo. Tenés razón, pero perdón, todo, pero eso siempre, no quita, Tanilla, siempre. Ya lo dijo Mirta, el conductor siempre tiene la razón. Y le conteste, a ver, una cosa es que tengas razón, Nacha le puede decir cualquier cosa, pero se tiene que bancar ubicate, la respuesta del coach. Pero no, ya ni porque sí, es el síndrome Gabo Zandivar. Hay el sindicato de las resentidas contra el cantante. No, no, aquella porque la eliminaron y vos por lo de tu hija la tenés en Nacha acá. La tengo acá, pero vuelvo cuando quiera. Estaría resentida si Lola sigue ahí, la dejo seguir maltratándose. Me saqué todo el odio de encima. No, no te lo sacaste, lo tenés bien adentro. La tenés adentro, diría Maradona. ¿Sabés lo que haría mejor Nacha cuando yo le hablo? Que me conteste, no me contesta. No te quiere contestar, te ignora, Nacha Guevara. ¿Qué le importa? No puede contestar. No le interesa. Me parece que Luisa debería, digamos, apoyar también al coach. ¿Por porque, qué? Perdón. Deja a tu amistad de lado con el coach. No, no tiene nada que ver eso. Re bueno, no puedo, no puedo hablar ahora, no lo estoy... No, podés hablar, pero como es amigo tuyo el coach, a ver, él se defiende solo. Querías entrar con él al cantante. No, claro, no, bueno. Hiciste toda la campaña. Ah, el coach es justo el que cantó acá. Maite, trata de... Mariana. No me he dado cuenta, qué lenta que estoy. No la conoces a tu amiga. Por favor. Es que te enamoraste de Augusto. Yo creo que Luisa, me parece que le tiene miedo a Nacha. Sí. Porque, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Miedo de qué? No. Me tiene respeto. Bueno, digo, pero no le faltó el respeto a Augusto, ¿en qué momento? No, para mí, yo creo que hay famosos que no les gusta, es mi percepción, el conflicto. Entonces, cuando ellos no lo entablan... Justo, bueno, si él le puso, se acaba de matar con Carmen Barbieri. No, pero es algo entre pares. Pero pará, es algo entre pares. Entonces, no le gusta, es el síndrome Gabo. Todos le tienen miedo a Gabo porque fue el que siempre se destacó por ser partener al principio y se rebelaba contra su famoso. Bueno, entonces, no le gusta que el coach hable por ella. En un ratito me voy a meter en Claudio Canigia, Claudio Paul Canigia, que me llamó ayer y me contó un montón de cosas interesantes que siguen acá en la libretita. Si en primavera sufrís de alergia, la solución es Aerotina, una cápsula alivia todos los síntomas de la alergia durante 24 horas. Aerotina es salud antes de estornudar, mira. Las causas de la alergia son muchas. La solución, Aerotina. Aerotina, salud antes de estornudar. Y ahora me va a contar Cintia también lo que habló con Verónica Ojeda ayer, pero antes, por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones, nueva super capa poliuretánica Venier. Una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa, mirá. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Super Capa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la super capa poliuretánica. Se nos está desnudando Connie Ansaldi. Sí, chicos, tengo el río Sena que me corre por acá entre los pechos. El río Sena. ¿Por qué no el río La Plata? El río Sena. Senos. Porque el río La Plata está un poco turbio. Sí. ¿Eh? Río Sena en los pechos. Qué hay necesidad. Hay necesidad. Siempre. Bueno. Calor, che. Siempre. Claudio Paul Canigia. Amo. Ayer yo tenía un par de temas que hacer, hablando con todos los Maradona, la tapa de gente en el medio, preparándome para ir cantando y de repente leo... La batería en cero. Hola, soy Claudio Canigia. Dije,
me va a putear, dije. Bueno, no era para putearme. Esta vez no era para putearme. Lo dijo que nos mira siempre y que muchas veces le molestan, obviamente, cosas que decimos de él particularmente. No me habló ni de sus hijos, ni él cantando, ni de nada, sino algunas cuestiones que le hemos cuestionado en este programa. Pero me la banco, me dijo. Yo soy cero mediático, yo no hablo nunca. No sé qué habremos cuestionado, la verdad no me acuerdo. Le dijiste tacaño. Miserable. No me hizo. De Mariana lo defiendo. No me hizo alusión a ninguna en particular. Me dijo, aunque siempre hay cosas que me pueden molestar o no ser raro, bueno, no son verdad, yo no hablo, yo no discuto, yo no llamo, nada. Pero sí le indignó las últimas historias que subió Mariana Nanis, que es la gota que rebalsó el vaso, porque viene de varias cuestiones que ha hablado públicamente, que ha dicho en los programas de televisión acá y en Italia. No es solo por el Instagram. Me dice Claudio Polcanigia. Obviamente me habló de Diego. Primero hablamos un rato de la muerte de Maradona. Me dijo, es una semana de M por todo lo que pasó con Diego. Tenían una muy buena relación. Pero voy a los textuales con respecto a Nanis. Estas son las historias que subió. Ya las habíamos contado acá en su momento. Pero siguió con otras parecidas, del mismo tenor, diciendo que Sofía Bonelli es una chica trans y la carga con eso, que no sé qué sentido tiene. Me dice Claudio Polcanigia en primera persona, hay que condenar lo que dice. Es un desequilibrio total lo de Nanis. Así la llama. La llama ya por el Nanis. Nanis. Sí, siempre. Sí. Mi ex mujer supera todos los límites. Pedí pericia psiquiátrica por su desequilibrio emocional. Nanis está llena de odio. Sí, es verdad. Me dijo, todo esto que te cuento lo podés decir textualmente porque para eso te llamo. Eso es coherencia, ¿no? Sí. Digo, un hombre que mantiene perfil bajo, que nunca habla, que nunca da declaraciones, que te llama exclusivamente o te escribe en este caso exclusivamente. Sí, que no tiene necesidad. Que no tiene necesidad, pero porque tiene intenciones de decirte algo y se la banca, digamos, ¿no? Te dice, contalo, que no hay problema. Obviamente le dije si quería hacer una nota, me dijo que no, que bastaba con que yo reproduzca sus palabras porque va a la justicia. Contra Mariana Nanis y contra su abogado. Después voy a entrar en ese tema también. Es impresentable. Dice, a este nivel nunca la había visto. Porque yo le preguntaba, ¿alguna vez estuvo así? Claro. Me dice, no, nunca la había visto a este nivel. Ni siquiera hay casos en el mundo de semejante desequilibrio. No, bueno, sí hay. Bueno, esto es lo que siente él. Está despechada y obsesionada. Todo esto es por no poder conmigo. Como yo no le doy bola, sus ataques se dirigen ahora a mi pareja. A la que todo el tiempo me decía Sofi, mi pareja, mi novia. Imagínate, Nanis escuchando a mi novia, a mi pareja, le debe hacer un poco de ruido. Sí. Ella tiene cero credibilidad. Bueno, eso es así. Lo dice cada cosa que... Me molesta que le den cámara en los programas. Ella y el abogado no paran de decir mentiras. Todo lo que dijeron es mentira. Todo. ¿Se especificó, perdón, Ángel, qué abogado? Porque viste que Mariana tuvo varios abogados, varios le renunciaron porque no la soportaron más. Sí, la renunciaron unos cuantos. Fueron unos cuantos los que quedaron en Claudio Canigia habla puntualmente del doctor Broitman, que ahora lo nombra más abajo. Dice, es mentira que le pegaba, nunca le levanté la mano, jamás le levanté la mano a Nanis. Todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas. Lo que decíamos también de que salió sobreseído. Claro, en varias su momento, causas. Claro, la vieja, eso lo contaste el otro día. Todas fueron desestimadas. Voy a querellar, y ya le pedí al doctor Burlando que querelle a Broitman. No me importan sus contactos en la justicia o con el poder, me dice de Broitman. O sea, los de ella. Un gran dato. Los de Broitman, claro, el abogado. Porque dicen que es un tipo poderoso y que tiene cierta llegada a la justicia. Fue el que me invitó a la DAIA. Mira vos. No te perdés una voz. No, me parece que... Y me dice, lo que hace Broitman es mala praxis. Yo no tengo parques eólicos, que esta es una de las acusaciones de Mariana, que Canigia tenía negocios con el gobierno de Mauricio Macri. Dice, yo no tengo parques eólicos. En mi vida tuve parques eólicos y en mi vida tuve una relación comercial o negocios con ningún gobierno, no con el anterior, sino con ningún gobierno. Quiero que lo demuestren en la justicia porque yo nunca miento. Quiero que presenten pruebas. Por eso denuncia también al abogado que habló de estos temas. Perdón, Angel, que te meto esta pastilla.
pastillas. Mariana Ananis no es mediática de ahora. Hace 25 años que la venimos viendo en todos los programas y decíamos, ¿qué hace Claudio Caniggia casado con una mina que expone? Que dice, los argentinos son todos unos boludos. Les enseñaba eso a los chicos, los veíamos de chiquititos saltando sobre la cama. Ay, chicos, qué delay el pip. Entonces, me refiero, pagaban fortunas por las notas con Mariana Ananis en un montón de programas y era un personaje que todos decíamos, ella decía en ese momento, mi marido sale con PUTO, con PUTAS, perdón. Con ella lo hizo pelear con Maradona. Entonces, me refiero, no vio él a lo largo de 25 años que las características que él padece ahora, ella ya las traía de muchos años pero antes y las veíamos todos. Voy a hablar por él, pero me parece que todo eso lo dejó correr. Bueno, pero cuando empezó a hablar de él, porque antes hablaba de Maradona, de las mujeres, de las infidelidades, me parece que eso está bien, pero las últimas, entre comillas, denuncias de Nani, de violencia, de las internaciones por como que ella no, él no vio venir, yo entiendo lo que dice, de negocios turbios, negocios turbios con gobiernos, todas estas cosas ya no le gustaron. Para mí siempre fue igual, con la diferencia de que ahora el objeto de su ataque es no, él. Pero no, bueno, te esperen que está con Sofía. Puedo terminar. Exacto. Les agradezco. Metieron denuncias en todos lados sin pruebas, que no llegaron a nada. Dice cualquier cosa todo el tiempo, delira y dice, siempre intentó ser protagonista toda la vida, claro. Nunca tuvo este nivel de agresividad y obsesión. Todo esto comenzó cuando le pedí el divorcio y la dejé. Claro. Ahí arrancó todo este nivel de locura. Esto es lo que dice Claudio Paul Caniggia, que va a la justicia contra Ananis y contra su abogado. Antes de irnos, quería que Cintia me cuente un poco lo que habló con Verónica Ojeda. Sí, ayer hablé con Ojeda, con la noticia que se publicó, creo que ayer a la noche, dejaron a Dieguito Fernando sin obra social, casi en el instante en que fallece Diego Maradona. Recordemos que Dieguito tiene un montón de tratamientos. ¿En ese momento? Sí, en ese momento. Sí. Ella dijo, el otro día, dijo, voy a ver si está la obra social paga. No sé por qué se iluminó. Bueno, y llamó y efectivamente se la habían dado de baja. Hoy la está pagando ella. Y esto lo quiero destacar porque el nene tiene un montón de tratamientos pendientes y que son costosos. Y bueno, y de hecho va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora de noche, pregunta por qué su papá se fue al cielo con sus abuelos y demás. Ay, esto es lo que me pudo contar. Por otra parte, hablé con apoderados de otros familiares y me dijeron que en el día de ayer la teoría tanto de la familia como de la gente de la justicia, esto es más del lado criminalístico, es que analizaron durante todo el día de ayer el corazón y el hígado de Diego. Y que su teoría es que ahí está la clave de lo que pasó. El tema de los medicamentos, están insistiendo mucho en eso. Y bueno, esas pericias van a llevar un tiempo, pero en el día de ayer se hizo todo eso. Analizaron. ¿Y la familia, Verónica, y los hijos de Diego tienen otro chat ya sin los médicos? Eso quería aclarar. En el chat que siempre hablamos todos nosotros, que había un chat entre hijos antes de que muera Diego, Verónica no estaba. O sea, ella está en el que está ahora. Se creó ahora. Después de que Diego ya falleció. Y ahí está Diego, está Verónica, perdón, ahí están los con cinco, Diego Junior. Y ella representando a Dieguito. Todas las chicas. Bueno, que ahí se planteó todo el tema del ADN. También en el tema del chat están viendo quién va a buscar las pertenencias de Diego. Hoy estuvo Yanina. Ayer estuvo Yanina 15 minutos en la ya casa. Ya no va a encontrar Papá nada. Sí, estaban viendo quién iba, quién esto, quién lo otro, a ver si. También se estuvo charlando todo eso, pero bueno, lo más grave y lo que está más preocupada es por el tema de la obra. El seguro de la camioneta también le cancelaron. Exactamente. ¿A Vero? Sí. Bueno, ¿y Morla, dónde está? Bueno, pero esto quiere Morla decir que no van a pelear hasta el último centavo. Claro, eso está bien. El seguro de la camioneta de Verónica no se lo tiene por qué pagar. Se lo pagaba. Bueno, pero mirá el apuro cancelar todo, a veces, como ese vehículo del menor, puede ser que esté en el acuerdo. Sí, puede estar estipulado en la justicia. Puede ser que esté estipulado. Eso es verdad. Esta noche, sentencia, duelo y eliminación. Suerte, querida Cintia. Ojalá sigas en el cantando. Creo que la vas a necesitar. Pero bueno, vos sos una chica de suerte, a pesar de todo. Nos vemos el lunes. Chau.